En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en los que siete hermanos nuestros serán incorporados al orden de los diáconos, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, concede a estos siervos tuyos que te has dignado elegir hoy para el ministerio diaconal competencia en la acción, perseverancia en la plegaria y mansedumbre en el servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel. Echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él. Anidarán al abrigo de sus ramas. Y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo el árbol elevado y exalto el humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Es bueno darte gracias, oh Señor. Es bueno darte gracias, oh Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, oh El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias. La vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, oh Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión. Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal.
palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, todo el que lo encuentra vive para siempre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que de las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor.
Acercaos los que vais a ser ordenados diáconos. Alejandro Carrara Navas. Ignacio Escribá Uriarte. Luis María García Nieto Sánchez. David Rodríguez Cuadrado. José Ramón Ortega Machuca, todos de la Archidiócesis de Madrid. José Requenes Macas, de la obra de la Iglesia. Omar Montañez Delgado, de la Sociedad de San Pablo. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Queridos santos, hermano en el episcopado con el que comparto la misión como obispo auxiliar, querido vicario general, queridos vicarios episcopales, queridos miembros del Cabildo Catedral, querido Eduardo, rector del Seminario Hermano Diocesano Redentoris Mater, querido José Antonio, ya nombrado rector del Seminario Conciliar y que próximamente tomarás posesión de este servicio, queridos superiores de la Sociedad San Pablo y de la obra de la Iglesia, queridos sacerdotes que participáis en los equipos de formadores del Seminario Conciliar y del Redentoris Mater, queridos sacerdotes y diáconos que habéis querido también acompañarnos en esta celebración, queridos miembros de la vida consagrada, queridos seminaristas, especialmente queridos José Ramón, David, Ignacio, Alejandro, Luis, José y Omar, que vais a recibir hoy la ordenación diaconal. Queridas familias que hoy les acompañáis, familias y amigos, y queridos fieles, especialmente aquellos que venís de las distintas comunidades cristianas por las que ellos han ido pasando a lo largo de estos años. Queridos hermanos todos, en primer lugar quiero transmitiros el abrazo de nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Osoro. Él, lo sabéis bien, le hubiera gustado mucho presidir esta celebración, pero aún está convaleciente de su operación de espalda. Esta mañana ha estado concelebrando en la ordenación episcopal del cardenal Aquilino Bocos y la prudencia le ha indicado que era mejor esta tarde descansar y por eso me ha pedido que le sustituya. Nos reunimos hoy para la ordenación de 7 nuevos diáconos en camino hacia el orden sacerdotal. Aún resuena en nosotros la alegría de la preciosa celebración de ayer del 25 aniversario de la dedicación de esta Santa Catedral por San Juan Pablo II. Con motivo de esta acción de gracias se inauguraba también el año jubilar mariano, un tiempo de gracia y de conversión para nuestra Iglesia diocesana que nos ayudará, mirando a María, a ser discípulos misioneros. Ante esta conjunción de celebraciones no podemos menos que reconocer, como hemos repetido en la antífona del Salmo, es bueno darte gracias, Señor. Verdaderamente es bueno darte gracias. Podemos señalar una primera conexión entre la celebración de ayer y la de hoy, como si esta que celebramos hoy fuera un reflejo de lo que ayer celebrábamos.
En la ordenación de los diáconos se da una muestra de la admirable belleza de la Iglesia, que se desarrolla y articula en una gran variedad de dones y ministerios en los que crece esta como un único templo. Ayer lo veíamos en la procesión de entrada. Para los que no lo pudisteis ver, fue preciosa porque en ella participaban familias, laicos, consagrados, pues sacerdotes, diáconos, todo el pueblo de Dios, ¿no? Y se veía esta preciosa variedad. La variedad de la piedra, el cristal, la madera y los distintos elementos que forman este templo, con sus distintas funciones, nos hablan de un cuerpo orgánico en el que uno no puede subsistir sin el otro. Así la Iglesia necesita también de la variedad de los fieles laicos, las familias, los consagrados en sus múltiples carismas y la variedad del sacramento del orden, obispos, presbíteros y diáconos. Todos estamos aquí, todos formamos la Iglesia y todos nos necesitamos unos a otros para que la Iglesia muestre en toda su grandeza el misterio de Dios. La Iglesia es aquel cedro magnífico del que nos ha hablado el profeta Ezequiel. Ella nace de aquella tierna rama tomada del pueblo de Israel y plantada en la montaña alta. Podemos descubrir aquí un rasgo que es importante para vuestro ministerio. Vuestro ministerio, el orden, nace de la encarnación y de la cruz. La carne de Cristo es esa tierna rama que ha de ser moldeada por el Espíritu para alcanzar la gloria del Padre. Podíamos ver hoy también en vuestras vidas esta tierna rama recogida del árbol del pueblo de Dios. Y para esto, aquella tierna rama que es Cristo debía ser plantada en lo alto, en el alto monte del Gólgota, sobre una cruz. Vuestra carne también ha de ser moldeable para que el Espíritu Santo, que ahora invocaremos sobre vosotros, pueda proseguir el camino de la semejanza divina. Así, unidos vosotros al misterio de la cruz, los hombres podrán ver en vosotros la imagen de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. A esto venís vosotros aquí. No aspiráis al ministerio buscando cobijo o seguridad. Muchos de vosotros, por no decir la mayoría de vosotros, teníais la vida bastante bien resuelta. No venís a ser servidos, venís a servir a todos los hombres con la entrega total de vuestra vida. Este servicio lo encontramos también revelado en la parábola de la semilla de mostaza que hemos escuchado en el Evangelio. Hoy seguramente vuestra capacidad os parezca pequeña e insuficiente. El cambio que hoy sucederá en vosotros es casi imperceptible. Sin embargo, vuestra frágil humanidad está llamada a ser un árbol frondoso en el que muchos puedan habitar, encontrando en vosotros los frutos de la vida de Cristo. De la misma forma que la semilla germina y va creciendo sin que se sepa cómo, la gracia de la ordenación irá creciendo en vosotros por el misterio de Cristo de forma escondida. El orden del diaconado al que vais a ser incorporados hoy aparece desde el principio en la Iglesia. A través de él colaboraréis de forma singular a su construcción. Las acciones que realizaréis como diáconos pueden parecer insignificantes para el mundo: la proclamación del Evangelio, la predicación, el consejo sencillo a los fieles de vuestra parroquia, la atención atenta a los más necesitados, el bautismo de los niños, la asistencia a los matrimonios, el servicio al altar sosteniendo la ofrenda de la Iglesia. Son acciones pequeñas. Sin embargo, estas acciones hacen que la Iglesia, de forma silenciosa, siga germinando y creciendo hasta el momento de la siega. Otro rasgo de vuestra semejanza a Cristo se da en que hoy os consagráis de modo definitivo a Él para una vida célibe por el reino de los cielos. Una primera mirada con los ojos del mundo nos podría llevar a ver en esta elección una renuncia, la renuncia a una mujer y a una familia. Hoy, hace exactamente 25 años,
San Juan Pablo II, al día siguiente de consagrar la catedral, se reunió en la huerta del Seminario de Madrid con seminaristas y novicios venidos de toda España. Allí nos dirigió estas palabras que hoy son de plena actualidad para vosotros. Decía: el celibato os configura con Cristo Virgen, esposo de la Iglesia, a la que se entrega plenamente para santificarla y hacerla fecunda en la caridad. El celibato os permitirá presentaros ante el pueblo cristiano como hombres libres, con la libertad de Cristo, para entregaros a la paternidad fecunda del Espíritu. Sois célibes para ser padres. Un corazón totalmente unificado en Cristo, que tenga en él su único alimento para tener así a la Iglesia como única esposa, os hará conocer esta singular fecundidad. Y terminaba diciendo el Papa: no miréis por tanto lo que dejáis, mirad lo que recibís. El celibato es un inmenso don, no solo para vosotros, sino para toda la Iglesia. Vividlo con delicada fidelidad. Queridos hermanos que acompañáis hoy a estos siete hermanos nuestros, aquí se manifiesta la belleza de la Iglesia, a la que no le falta nada. Los esposos con sus hijos, las vírgenes, la preciosa variedad de carismas de la vida consagrada, los diáconos, los presbíteros y los obispos. Participar en esta celebración ha de ser para todos nosotros una inmensa acción de gracias por la Iglesia y un estímulo para responder cada uno a nuestra vocación, sea cual sea esta. Todos tenemos un lugar propio en la Iglesia. Como os decía al principio, esta celebración de hoy está marcada por el año jubilar mariano que ayer fue inaugurado. María se presenta así para todos nosotros como modelo, y lo es de forma singular para vosotros, que vais a ser ahora ordenados. Como ayer nos decía don Carlos en su homilía, seamos discípulos misioneros como María. Madrid sigue siendo un lugar privilegiado de la nueva evangelización. Se nos pide, y se os pide a vosotros hoy, que no temamos equivocarnos, que imaginemos nuevos espacios de oración y de comunión, que sean significativos y atractivos, que iluminen los nuevos modos de relación con Dios y con los otros. Hay que alcanzar con la palabra los núcleos más profundos del alma de la ciudad. A esta misión de alcanzar con la palabra los núcleos más profundos del alma de esta ciudad es a la que hoy os consagráis. María, nuestra Madre, nos ayuda. Verdaderamente María, nuestra Madre, humilde sierva, a la que al final de la celebración os consagraremos, os ayuda hoy y os ayudará siempre. No dejéis de acudir a ella en todo momento. Queridos hijos Alejandro, Ignacio, Luis, José Ramón, David, Omar y José, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo?
Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano. Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia. Prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres. ¿Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a vuestro género de vida, y fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas, según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? ¿Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos? ¿Prometes respeto y obediencia a tu obispo? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a tu obispo? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a tu obispo? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a tu obispo? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a tu obispo? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia al obispo diocesano y a tu superior legítimo? Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia al obispo diocesano y a tu superior legítimo? Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que ha llamado al orden de los diáconos. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios.
Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Todos los santos ángeles de Dios. San José, esposo de la Virgen María. San Juan Bautista y San David. Todos los patriarcas y profetas del Señor. Santos Pedro, Santiago, Juan y Pablo. San Felipe y Santa María Magdalena. Todos los apóstoles del Señor. San Ignacio de Antioquía y San Tarsicio. Santas Perpetua, Felicidad e Inés. Mártires españoles del siglo XX. Todos los mártires de Jesucristo. Santos Justino, Ireneo y Atanasio. San Basilio y San Juan Crisóstomo. San Agustín y San Isidoro. Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Santas Catalina de Siena y Teresa de Lisieux. Todos los padres y doctores de la Iglesia. San Damaso y San Pío X. San Juan XXIII, Beato Pablo VI y San Juan Pablo II. Todos los santos pastores del rebaño de Cristo. Santos Antonio y Benito. Amén.
San Francisco y Santo Domingo. San Ignacio de Loyola y San Bruno. Santas Clara y Teresa de Calcuta. Todos los santos fundadores religiosos. Santos Juan de Ávila y Juan María Vianney. Santos Manuel González y José María Escrivá. Santos Rafael Arnaiz, Felipe Neri y Juan Bosco. San Francisco Javier. Beato Carlos de Foucault y Santa Rosa de Lima. Beata María Ana de Jesús y Santa Josefina Vaquita. Beato Santiago Alberione y San Martín de Porres. San José María Rubio y Beato Álvaro del Portillo. Santos Isidro y María de la Cabeza, esposos madrileños. Santos Esteban, Lorenzo, Vicente y Efren, diáconos de Jesucristo. Todos los santos y santas de Dios. Muéstrate propicio. De todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna. Por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo. Nosotros que somos pecadores, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Para que bendigas a estos elegidos, para
para que bendigas y santifiques a estos elegidos. Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Jesús, Hijo de Dios vivo. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia,
que estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por los pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz sea contigo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz contigo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos.
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones de nuestro servicio. Y hacia el ofrecernos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu de humildad y de amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que hubiese variedad de ministerios en la Iglesia. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con el obispo auxiliar Jesús que nos preside, y los otros obispos auxiliares, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos siervos tuyos que has constituido hoy ministros de la Iglesia y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concede, Señor, a tus siervos, nutridos con el alimento y la bebida del cielo, que para gloria tuya y salvación de los creyentes sean siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Como os decía en la homilía, la Iglesia es un pueblo rico y variado en dones y carismas y en ministerios. En esta celebración, pues muchas gracias por haber participado todos esta visión de la Iglesia. También participan aquí, participáis muchos jóvenes. Si escucháis la llamada del Señor a la vida consagrada o al sacerdocio, no digáis que no, responded que sí, porque es una vida muy plena. La vida de estos siete nuevos diáconos da testimonio de la plenitud que uno recibe cuando le dice que sí al Señor y embellece así la Iglesia con todos los dones y carismas que Él quiere.
que en esta bendición recibid también especialmente la bendición de don Carlos, nuestro obispo. El Señor esté con vosotros. Dios, que os ha llamado para el servicio de los hombres en su Iglesia, os conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. El que os ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, os ayude a vivir según su palabra, para que seáis sus testigos sinceros y valientes. Amén. Y el que os hizo administradores de sus misterios, os conceda ser imitadores de su Hijo Jesucristo y ministros de unidad y de paz en el mundo. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los nuevos diáconos saldrán a la plaza de la Almudena una vez que se hayan desvestido, que es la puerta principal. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias.